tal amigos de Descubre TV? Bienvenidos a Crisis Existencial. Oigan, bueno, yo ya sé que evidentemente se acabó la quincena. Ya ni siquiera tienen para la gasolina, pero aquí los vamos a ayudar a salir de esta crisis existencial. Y pues es un espacio justamente en el que vamos a hablar de música, cultura pop y política, también un poco de diversidad sexual. Así que antes de que, bueno, de empezar con el programa, me gustaría invitarlos, por favor, a que nos den like en nuestras plataformas, bueno, en Facebook principalmente, en YouTube, que se suscriban al canal y que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Ahora sí, bueno, quiero empezar, amigos, ay, perdón, se me trabó un poco la garganta. Oigan, a muchos... Sí, a muchos la verdad es que les molesta que se meta en asuntos de la política nacional. Sin embargo, a otros les urge tenerlo adentro. Personalmente a mí, bueno, o yo lo tengo bien metido en el corazón. Les quiero dar, bueno, le quiero dar la bienvenida a Abraham Mendieta. ¿Cómo estás, gracias, Abraham? Querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, amigo, qué bueno gracias que nos acompañes. Gracias por la invitación, es un placer. Qué bueno que estés acá, eres nuestro padrino de crisis existencial. Qué gusto. Entonces, pues estamos muy contentos de tenerte aquí y sobre todo ustedes, amigos, de que puedan comentar con él pues sus opiniones, dejar todo lo que ustedes le quieran decir a Abraham, a mí, ¿no? De los temas, lo que quieren ustedes opinar. Ahí abajito en los comentarios, yo los voy a ir leyendo aquí. No todos, solamente los más destacados, evidentemente, así que esfuércense. Y pues si quieres vamos a entrar en materia, ¿no? Vamos, cuando tú quieras. Bueno, ay, perdón, mi hoja. Oigan, el primer tema, bueno, es que como ustedes seguro ya lo saben, o si no, pues se los voy a decir, Taylor Swift va a lanzar su séptimo disco, pues ya de estudio, ¿no? Que es el disco Lover. Este disco va a salir a la venta el próximo 23 de agosto del 2019 y va a contar con 4 versiones deluxe, o sea, de lujo, ¿no? Porque, bueno, uno nunca sabe si ustedes no entienden las palabras. Pero va a estar ya a la venta. Quiero mencionarles también que un detalle muy padre de este disco, pues es la portada. Como ustedes ven, que ahí tenemos, miren, la portada. Está bien bonita, la verdad es de que Taylor se ve preciosa, ¿no? Angelical, básicamente entre las nubes. Y esa foto que ustedes pueden ver es autoría de Valeria, la verdad no sé cómo se pronuncie, pero es Valeria Rocha. Valeria es colombiana, es una fotógrafa muy, muy importante. O bueno, no sé si importante, pero yo he visto en sus publicaciones de Instagram que hace como esta ondita que le pone stickers a todo y diamantina, que ahora está muy de moda, ¿verdad? Rosa, diamantina rosa. Te juro que le pone diamantina rosa. Es un elemento revolucionario la diamantina rosa. Y que lo usen para un disco, ¿qué te parece? A mí me gusta más como lo usaron para la protesta, la verdad. ¿Sí te gustó? Sí, por supuesto. Estuvo padrísimo, por supuesto, ¿no? Que me gustó, las compañeras llevaban toda la razón. Bueno, ese es un tema muy heavy. Justamente Taylor, bueno, fíjate, me gustaría que habláramos un poco de Taylor Swift en este momento de su carrera. ¿Sabes por qué? Porque ella viene, digamos, de una época como de una racha de mucha controversia, mucha negatividad. Le tiraban mucho hate, pero también ella pues se defendía, ¿no? Y como que aventaba ahí, bueno, sacó un disco. Una luchadora, ¿no? Una luchadora, no sé si social, pero luchadora al final del día. Okay. Pero venía del disco Reputation, como que más, o sea, ya muy empoderada, ¿no? Y ahora viene con este disco de Hater a Lover. Entonces, no sé si creas que esta es como, digamos, la esencia de estos tiempos en los que estamos viviendo. Ay, querido, tú sabes que yo soy de Mercedes Sosa, de Violeta Parra, yo soy de Víctor Jara, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, pero si tú me recomiendas el disco de Taylor, yo lo escucho, te lo prometo. No me digas que no has escuchado una canción de Taylor Swift. O sea, es en los antros, en el automático de Spotify, pero no es el tipo de música que yo suelo consultar. Sí, ¿sabes como qué cara te veo? Como de 22.
De 22, de la canción 22, amigos. Ustedes ahí opinen si es cierto o de qué cara le ven a Abraham, ¿no? De una rola de Taylor Swift, ¿no? No, no lo ubicas, o sea, no tienes así como la letra. O sea, a lo mejor la escuchas y la bailas. Bueno, lo intento. No es que la sangre latina corra por mis venas, pero lo intento lo mejor que puedo. Bueno, a ustedes sí les recomiendo mucho. Vamos a ver qué tal está el disco. Al menos ya sacó dos sencillos que podemos ver, que es Me y que es ese también, You Need to Calm Down. Esta última, la verdad, me gusta mucho el mensaje. Es como, la verdad, o sea, amigos, a veces ya estamos como muy estresados, como que nos peleamos mucho, ¿sabes? O sea, como que hay dos bandos siempre peleando, yo no sé, ¿no? Ustedes me dirán. Y como que Taylor dice, you need to calm down, es como, ya bájale dos rayitas, ¿no? Yo por eso no discuto con nadie. Creo que debes escuchar esa canción. Ok. No, pero ¿a poco no pasa que últimamente todos andan muy estresados? Sí, pero es normal, ¿no? Es algo que hemos planteado muchas veces. Está chido que el debate se ponga encima de la mesa, está chido que una cantidad cada vez mayor de gente le entre al debate, le entre a los argumentos, le entre a las posiciones, pero sí yo creo que no hay que enquistarse, ¿no? Y en ese sentido, pues, se construye más. Se construye más cuando uno no se enquista, se construye más cuando uno no se bloquea. Pero pensar que la vida social, con lo compleja que es, va a estar exenta de la conflictividad, del choque, eso es ingenuo. Y me hace mucha gracia cuando... No, es que como vienen las elecciones, nos peleamos. Nos peleamos siempre. El conflicto forma parte de todo lo que tenemos. Ni modo. Claro. Pero, ¿cuáles serían a lo mejor tus recomendaciones para, como dices, este diálogo o este debate... Pues como más sano, ¿no? Yo, o sea, que no llegue a un límite no violento. Aceptar no aceptar sujetos de enunciación deshonestos. No aceptar a cualquiera en el debate. No aceptar los comentarios racistas. ¿A qué te refieres con a cualquiera? Porque suena, pues... Me refiero a no aceptar comentarios racistas, no aceptar comentarios xenofóbicos, no aceptar comentarios homofóbicos. Yo con ese tipo de gente no tengo absolutamente nada que debatir y por consiguiente no los acepto en el debate. No son un sujeto válido de enunciación. Cuando el odio es el lugar desde el que uno habla, yo creo que ahí la democracia tiene que protegerse y la mejor manera de protegerse es dejar esas posiciones fuera. Por eso me refiero, con eso me refiero a no aceptar cualquiera, a no aceptar cualquier idea que salga de los límites del respeto, de la confianza, de la mutualidad y de construir una idea diferente del mundo. Pues fíjate que a lo mejor no escuchas a Taylor Swift, pero parece que tu canción favorita es You Need to Calm Down. Porque mi canción justo... favorita es Yolanda de Pablo Milanés, yo lloro. Amigo, estoy intentando que evoluciones en tus gustos musicales hacia estoy el pop. Estoy intentando ayudarte a descubrir a los clásicos de la música cubana. No sé, I love Cuba. Yo también amo Cuba. Pero bueno, creo que está bonito el mensaje también del disco, como de eso, ¿no? De calmarnos. Prometo que yo lo voy a checar. Chécalo y hago mi parte. Ya lo tienen, amigos. Pregúntenle la próxima vez que lo vean si ya escuchó Taylor Swift. Y vamos al siguiente tema, que bueno, es Rosalía, o como ustedes mejor la llaman, la Rosalía, adorada estrella del pop internacional. Porque bueno, vino de España y revolucionó toda la música. O sea, no sé si te acuerdas que tú entrabas a YouTube hace como 2 años o por ahí, y era que, o sea, ponías un video de lo que sea, hasta de porno, y te ponían a Rosalía en el intro. Sí. Era impresionante y la empecé a odiar un poco. No sé, yo nunca he visto porno en YouTube, o sea que no puedo ratificar tu versión, pero sí es cierto que hace unas semanas estaba en Oaxaca y para mí como andaluz escuchar sobre todo los tonos musicales de las raíces de mi tierra, de Andalucía, que además siempre fue una música que fue marginada, que fue catalogada como música de pobre, como música del pueblo, como música triste, encontrarla en cualquier rincón del planeta, se me hace algo muy emocionante. Es cierto que Rosalía es catalana, es no catalana andaluza. Pero da igual, su música. ¿Eso no te duele en el orgullo andaluz? ¿Ese cuál es? No, yo estoy muy orgulloso de ser andaluz, pero no. No hay un orgullo andaluz o algo los así. Catalanes. Yo creo que ya es hora de que nos empecemos a entender y construyamos un acuerdo en común como país.
¿Qué intérprete andaluz hay como, bueno, que a lo mejor sepamos y que no? Bueno, Lola Flores, Camarón de la Isla, es la música más famosa del de flamenco, andaluz, ¿no? Si alguien tiene ganas de escuchar algo, Paco de Lucía, Entre dos aguas, creo que se llama, es una joya fundacional de la música andaluza de guitarra, es una joya, es una maravilla. Guau, una súper recomendación, música, amigos. Música popular, además. Que es muy bonita, ¿no? Es sí, muy bonita y es sí, al final de 10 en lo no, que se basa toda la música. El flamenco es patrimonio inmaterial de la humanidad por la ONU, de hecho. Y Rosalía se juega con tonos de flamenco, pero por supuesto con el reggaetón mainstream, con toda la fuerza que traen esas discográficas, y hace algo que a mí en lo personal me parece muy agradable. Tampoco te diría que yo estoy escuchando a Rosalía 24/7, pero más que a Taylor Swift. Claramente. Oigan, y justo Rosalía, pues, está conquistando todo el mundo. Hace poco vino a México, tenemos, miren ahí, la portada de Vogue México, que se vino a hacer unas fotos la muchacha, la catalana. Y esas fotos quiero resaltar, amigos, que yo no sabía, pero se las tomaron en el Salón de Los Ángeles, el Salón de Baile Los Ángeles, que está aquí en el centro de la Ciudad de México, en una de las colonias, por cierto, no tan seguras, ¿verdad? Pero pues se la llevaron ahí, le sacaron unas fotos, mira, muy bonita. Sí, la verdad. Y como que trae ahí toda la onda. ¿En qué justo colonia está el salón? Está, ay, no sé, está en la Guerrero, no me acuerdo. Pues, la Guerrero y la Doctores son colonias. Pues por ahí anda, el salón. A quienes tengan la oportunidad de ir, vayan, bajo sus propias, no, ¿no es cierto? No, sí vayan, la verdad es que se pone buena la fiesta, y se baila muy, muy bien, se baila muy sabroso, ¿eh? Y música así padrísima de aquí, de México y de todos lados. Alejandra Zavala dice, saludos, y Alejandra, saludos. Saludos, Alejandra, querida. Que la saludes, que le mandes un beso, por favor. A Alejandra y a todos los que nos estén viendo, con todo cariño, abrazo fuerte mío y de Rosalía, seguro que es maravillosa y sociable. Pero bueno, pasando a otros temas, amigos, vamos a ver, por favor, si me dicen si tenemos listo el clip de La Casa de las Flores, que se va a estrenar. Y si quieren, vamos al videillo, al clip de WhatsApp, en donde... No, yo no soy mi mamá. Pero ustedes dos, guachicoleros del amor, del afecto, mi mamá les dio todo antes de morirse y ustedes lo único que han hecho es aprovecharse de ella. Julián, fracasado. Fracasado sin parar, como si fuera tu hobby favorito, gastándote todo el dinero de mi mamá en tus fiestas, en tus viajes, en tus viejos. Y tú, Elena, corazón de motel, o sea, ¿cómo tantos novios? ¿Cuántos van a ir al funeral de mi mamá? ¿8? ¿12? ¿Ya 50? Todos, una bola de malditos, esos son. Ay, cómo se apaga esta cosa. Ay, no sé. Ay, pues ahí lo tienen, muy bonito, la verdad, es de que todos estamos como esperando a ver qué va a pasar, ¿eh? Porque esa serie dio mucho de qué hablar en su primera temporada, amigos y amigas, ustedes lo han de saber. Yo me encontré a Darío Yazbek Bernal, ¿verdad? El hermano de Gael, ¿no? Me lo encontré en la inauguración por aquí de un barcillo, que ya nunca he ido otra vez, pero bueno, él, padrísimo, guapísimo. Hombre, tengo la referencia del hermano y sí me puedo una pequeña idea. Seguro sí lo has de conocer, o sea, no digo a Gael, sino a Darío. Saludé a Gael, nunca he saludado a Darío. A Darío. Es guapísimo y aparte es un encanto de hombre, o sea, sencillo, ¿sabes? Platicador, hermoso, hermosa persona. Conózcanlo, vean La Casa de las Flores, va a estar, bueno, el anuncio o de lo que todos estamos hablando es de que se va a ir de la serie Verónica Castro, la van a matar, no sé cómo, no sé cuándo ni por qué, pero se nos va a morir Verónica Castro, el personaje en esa serie,
y dicen que tal vez entre al quite, no a hacer el mismo papel, pero digamos como que a reemplazar esa figura, ¿no? Rebecca Jones. No sé si tú conoces a Verónica Castro. Yo aquí vengo a aprender como Videgaray. Pero no, yo al único Castro que conozco es a Fidel. Bueno, la actriz de telenovela. Ah, claro, sí, Verónica. Sí, bueno. Ella. Tengo una referencia. Ella. Okay. Pues también sigue, tiene buenas cosas como... Ay, bueno, ¿tiene Twitter o no tiene Twitter? Verónica, para sí, mí sí, eso tiene. Es clave. Sí, si tiene Twitter, Verónica, síguela. Te sigo hoy. Y creo que es muy activa en... Ah, ya hace unos videos en YouTube. Buenísimo. Pero vamos a ver cómo resuelven esto, ¿no? Cómo matan a nuestra Verónica y pues a lo mejor ahí nos meten a Rebecca Jones. Y pues vamos al tema, amigo, digo... Ya aterrizando ahora sí en México, digo, pasamos por Taylor Swift, nos fuimos con Rosalía y ahora en la Casa de las Flores que se lleva a cabo aquí en México. Pues ya instalados aquí en México, vamos a hablar de un tema bien, bien importante, Abraham. Uh-huh. Porque, si quieren ponerme, por favor, tenemos una portada del periódico El Sol de Puebla. Uh-huh. Ahí la tenemos. Y en la portada nos informan que, que mueren 45 personas en Puebla por VIH. Amigos, medio allá, El Sol de Puebla, dice que los activistas de la comunidad LGBT y también los usuarios del sistema de salud pública enfocados en el VIH-Sida denuncian desabasto de medicamentos. Incluso el Consejo Estatal para la Prevención y el Control del VIH-Sida, allá en Puebla, que se llama COESIDA, ha buscado reunirse con los titulares de la Secretaría de Gobierno, allá en Puebla, con la de Finanzas y también con la delegación en Puebla del Gobierno Federal. Esto pues para buscar una solución y porque ellos están alarmando, ¿no? Dicen que el 53% de la disminución del presupuesto que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador en atención al VIH, está afectando demasiado a la atención y al suministro de medicamentos en esta cuestión del VIH-SIDA, pues está muy asustado. Ahí, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la nota del Sol de Puebla es bastante irresponsable, porque mezcla dos elementos informativos distintos. Saca la estadística nacional de cuántos muertos por VIH hay en cada estado, selecciona los de Puebla y hace una nota mezclando los muertos de VIH con el enojo legítimo que tienen las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, los activistas, por la preocupación de la reducción presupuestaria, de en ocasiones haber estado cercano el desabasto en determinados medicamentos. Por eso la composición de la nota del Sol de Puebla es profundamente deshonesta. En marzo, no sé si te acuerdas que fue cuando estalló fuerte todo el tema de los medicamentos del VIH, con los activistas, donde muchos dijimos que esto era un tema fundamental al que había que poner atención. En marzo ya el presidente se pronunció y garantizó por primera vez el suministro de medicamentos, pero lo hizo de manera oral. O sea, garantizo yo como presidente que va a haber medicamentos. Sí, claro. Ustedes solo tienen mi palabra para confiar en ella. Ya en mayo se produce una compra de urgencia que no entra dentro de las compras consolidadas, que fue con un procedimiento especial ante la posibilidad del desabasto. Y ahí inmediatamente se empezaron a comprar los antirretrovirales con mucha más precaución y con mucha más antelación que la compra consolidada general de medicamentos. Esto es un tema muy complejo. La compra consolidada es un mecanismo en el que Naciones Unidas te ayuda a relacionarte con empresas farmacéuticas que son verdaderos, en ocasiones, cárteles de la economía, porque juegan con la necesidad de la gente. Naciones Unidas te ayuda a que haya contratos honestos y transparentes con esas empresas farmacéuticas que te intentan multiplicar precios por 100, precios por 500, precios por 1000. Se consigue, cuando haces una compra consolidada de un medicamento en cantidad industrial, un ahorro bastante importante, especialmente cuando la ONU está supervisando que las empresas farmacéuticas no se pasen de lista. Eso es lo que se iba a hacer con las medicinas de VIH, principalmente con antirretrovirales. Eso no se hizo. En mayo se prefirió adelantar la compra por emergencia con un mecanismo especial y no dejarlo como parte de la compra consolidada general del resto de medicamentos porque se entendía que era una urgencia. Así que la nota del Sol del Puebla es descontextualizada
y juega con la vida de la gente mezclándola con política y con la preocupación legítima de los activistas. Se me hace una nota muy deshonesta. ¿Crees que tenga algo que ver un poco con esta transición justo que está pasando Puebla en estos momentos? Puebla, porque, sí. Bueno, apenas uh-huh. recientemente, pues Barbosa entró ahí, digamos, al este... Y con buenas pues noticias, crisis, porque uno de los primeros acuerdos que firmó Barbosa fue que todas las mujeres que tengan acuerdo judicial o vinculación a proceso por haber abortado o estén presas por abortar, inmediatamente van a tener la amnistía. Una es una onda, barbaridad sí. lo que hicieron los panistas, lo que hicieron los conservadores en Puebla, encarcelando a mujeres por decidir libremente no tener a su hijo y, peor aún, a veces por abortos naturales, ¿no? Y yo creo que, y te voy a ser honesto, a mí me sorprendió ese gesto de progresismo por parte de Miguel Barbosa, pero me alegra profundamente, hay que ser claro. Digo, creo que hay que saberse mover ya hacia los nuevos tiempos también, claro. ¿no? A lo mejor Barbosa tendrá pues unas, bueno, no sé, alguna orígenes, ¿no? En su pensar. No, hay maneras distintas de entender, ajá. comunicar, incluso hacer la política, pero creo que el hecho de... que tu primer acuerdo sea sacar a las mujeres que están presas por abortar de prisión, ya da un gesto de que estás intentando hacer las cosas de una manera diferente en un estado que es relativamente conservador, ¿no? Por su vínculo ultra religioso en algunos casos. Claro, Puebla es uno de los Puebla lugares... es una maravilla. Bueno, es una y maravilla. Cholula es una maravilla. Pero sí es cierto que ha sido un bastión de los conservadores. ¿Y los chiles en nogada? Y los poblanos son maravillosos. Pero ha sido un bastión de los conservadores. Y sí. eso tiene que cambiar. Y el gesto de Barbosa de sacar de prisión a las mujeres que fueron presas por abortar o están en proceso judicial, yo creo que es muy interesante. Sí, como que se ve que vamos a avanzar, tal sí, vez, o sea, sí. es un cambio, anuncio, ¿no? Un cambio. Un cambio hacia adelante y hacia arriba, yo diría. A ver qué tal. A ver qué tal. Oigan, pero justo estaba viendo las cifras, tenemos por ahí algunas cifras que efectivamente publicó Sencida, en el cual nos la dice... La reducción del 53. Exactamente, pero bueno, primero Sencida dice que en total en el país hizo un corte. En marzo del 2019, y dice justamente que en México viven 167,783 personas con VIH. Tenemos otra tablita por ahí, que si la buscamos. Bueno, ahí estamos viendo que los estados más afectados son Campeche, Quintana Roo y Morelos, en los tres primeros, digamos, lugares, deshonrosamente. Pero tenemos otra tabla en la ahí, miren, en la que podemos ver como el índice de decesos por VIH-SIDA, ¿no? Si ustedes pueden ver, empezamos, digamos, con 1.73, que es un índice que a lo mejor es bajo, pero justamente es porque no había tanta detección. Hasta hay un repunte por ahí en medio de que puede llegar hasta el casi el 5%, pero ahorita estamos bajando. Venimos de un 3.93, 3.79 y la tendencia es a la baja, ¿no? Entonces a lo mejor es esto que dices como de las cifras que están manejadas tendenciosamente en esta nota, porque evidentemente cuando tú ves en una nota que hay 45 personas muertas, son muchísimas, sí, claro. claramente te alarmas, ¿no? Claro. Y piensas, porque la nota sí lo construye, hace un enmarcado y un contexto por el cual tú piensas que puede haber pronto desabasto de medicamentos y aquí te junto que en Puebla mueren 45 personas al año por VIH. Y hago la trampa de mezclar la información para ensuciarlo todo. Es algo muy común de los medios tradicionales, de los antiguos medios que yo creo que ya están perdiendo credibilidad y forma. Ahora bien, creo que es un tema muy complicado y creo que aquí no hay que quitarle nunca, nunca, nunca la voz ni a los activistas ni a las víctimas. Yo no he tenido que ir nunca por ningún medicamento vinculado con este tipo de enfermedad, así que no puedo opinar más allá que los datos y la correlación política. Yo no puedo opinar sobre la realidad de una persona que va por su antirretroviral o que va cotidianamente al médico por un tema similar y a lo mejor sí se encuentra en una situación de desabasto. Aquí son datos contra realidades humanas y yo creo que hay que ser muy cuidadoso y ser muy poquito arrogante para no invalidar
al final contextos y situaciones vitales que son bastante duras y que a la gente no le pueden negar lo que vive o no vive, por eso son ellos quienes tienen que hablar sobre estos temas. Yo me limito a definir que la nota del Sol de Puebla es completamente tramposa y vincula dos temas que no están relacionados. Claro, a lo mejor toma datos de una forma pues muy sesgada. Yo la verdad sí he estado en contacto, pues evidentemente por mi trabajo, amigos, ustedes lo saben, que me dedico a la prostitución, ¿no? Por mi trabajo en el activismo y todo eso, la verdad es de que sí he estado en contacto con muchos grupos de la sociedad civil organizada. Evidentemente hay preocupación, como en todas las transiciones políticas, ¿no? ¿En qué va a pasar en el futuro? Claro. Eso, bueno, es obvio, claro, y evidente y válido. Pero la verdad es de que la mayoría están muy centrados. Yo no he conocido de un caso, la verdad, y les soy honesto, de una verdadera, de un verdadero desabasto como tal. Toda la gente que conozco y que y que está en tratamiento, afortunadamente, pues van a donde tienen que ir, en este caso aquí en la Ciudad de México, a la Clínica Condesa, y se les da el medicamento como les corresponde, sus consultas, todo en orden, ¿eh? Entonces, sí hay que ser un poco más precavidos al momento de leer estas notas, como dice Abraham, tampoco descalificar las denuncias ciudadanas. Pero yo reitero, claro, pero justo eso, retomando con eso, el activismo tiene derecho a decir, veo a corto medio plazo una situación en la que ya sí pudiera haber un desabasto o ya sí se pudieran encontrar determinadas carencias y prefiero denunciarlas antes de que ocurran. Está bien, más allá del periodismo sensacionalista que hizo en esa nota El Sol de Puebla, a mí me parece una postura completamente respetable del activismo y de las personas que viven con VIH. Ahora, para contextualizar, me gustaría saber tu opinión, porque también es cierto que mucha gente, pues en redes sociales y todo eso, últimamente hemos leído una postura un poco extraña, que la verdad, como que ahí de repente no entendimos, ¿no? Salió una columna de Gibran, que de hecho también tenemos por ahí la imagen de la columna de Gibran en Milenio, y bueno, Gibran decía en el texto básicamente, bueno, entre muchas otras cosas, pero miren, ahí está Gibran, qué guapo dice, pese a toda evidencia, el oligopolio farmacéutico promueve la actual concepción de depresión, perdón, por la razón simple de que se trata de un negocio de miles de millones de dólares. Eso denunciaba Gibran, o sea, palabras menos, palabras más, Gibran como que decía que ni era tan necesario tantos medios, bueno, o más bien eso entendió la gente, ¿no? En Twitter y en redes sociales, que como que Gibran decía que no eran necesarios los fármacos porque en realidad la depresión no tenía un origen químico, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente empezó a pegarle, diciéndole que qué quería, que nos fuéramos a hacer limpias, ¿no? Etcétera, etcétera. Esta es la postura de la cuarta transformación, o sea, vamos a abandonar los medicamentos para irnos a la villa. Cálmate un chingo, o sea, pero un chingo, porque Gibran no dice, yo quiero saber eso. Gibran no dice nada de lo que tú has dicho en la columna y yo la leí ese mismo día. No, no todos dijeron. Tu amigo Pascal Beltrán del Río y este tipo de desquiciadillos que ya no encuentran su espacio en los medios de comunicación y utilizan la columna de una persona para descontextualizarla, insultarlo y poder existir. Eso es lo que pasó con la columna de Gibran. Respira. Gibran lleva toda la razón del mundo en que detrás de padecimientos como la depresión, como el cáncer, como el VIH, hay empresas farmacéuticas buitre que se hacen multimillonarias multiplicando los precios de manera completamente desorbitada de los medicamentos y generando estados de ánimo social que inciden en eso, generando miedo para que un gobierno tenga que comprar las medicinas antes al precio que la farmacéutica quiera, por supuesto. Son cárteles, son lobbies que se dedican y viven a la presión. Oye, ¿eso quiere decir que la depresión no exista? No, por supuesto que existe. Y es muy difícil de llevar. Estoy deprimido. Más allá de eso, y por supuesto que hay gente que puede decidir libremente, y además si lo hace con supervisión médica estará bien, que para esa depresión necesita un tratamiento químico y psiquiátrico, y está bien, y habrá quien se refuerce en tratamientos que son psicológicos, que vienen del psicoanálisis o que vienen del otro tipo de teorías vinculadas al psicoanálisis, a la terapia, está bien, cada uno tiene que afrontar sus procesos personales.
de la manera en la que considere que más le apoyan. Pero negar que hay empresas farmacéuticas que se hacen millonarias con las dificultades y enfermedades de la gente sería vivir en un mundo en el que no estamos. Gibran no dice que la depresión no exista. Eso lo dicen los traficantes de desidia que en el mejor de los casos son deshonestos o en el peor de los casos no saben entender una columna de opinión. ¿Sabes qué creo? Que también pasó un poco, amigos y amigas, con Gibran, desde mi punto de vista, yo saben que yo no estudié periodismo, no vayan a empezar ahí a decir que inventé que soy periodista, no, yo soy contador público, que también es una joda, pero... Si yo me hubiera quedado con lo de periodismo... Pero sí he estudiado periodismo, o sea, sí, hice un diplomado buenísimo. No voy a decir en dónde para que no les vayan a echar. En línea. No, lo hice en línea. Hice en línea, me lo saqué en 2 días. Fui con los mejores maestros, pero... Y aparte he hecho reportaje, o sea, sí. ¿A qué voy con esto? Y tiene experiencia y ya lleva un tiempo en esto, además. ¿A qué voy con esto? No a que como que me digan, ay, crisis, eres magia, no. A que sé, porque he tenido jefes y te dicen, oye... Cuando escribas de algo, pues hay unas reglas. Y por reglas me refiero a lo que tienes que ofrecerle al lector para que todo quede claro, ¿no? Para tus pruebas, tus argumentos estén bien fundamentados. Aquí lo que creo que pasó con Gibran es de que parece que nos ofreció justamente una opinión porque basada... Porque es una columna de opinión. Sí, pero basada en un libro y así. ¿Y sabes qué pasa? Que bueno, la gente que leemos columnas de opinión... Sí estamos acostumbrados a que cuando pones una opinión en un tema tan, pero tan picoso, pues sí le pones ahí datos, muchos. ¿Sabes lo que yo creo? Y muchas cosas, que se viralizó porque la escribió Gibran. Si no llega a ser Gibran y la escribe uno de los 40 dinosaurios que hay de opinólogos en los medios de comunicación tradicionales sacando columnita basura, no se viraliza. Pero como la escribe Gibran, que es de la 4T, le vamos a encontrar la puntillita para decir que dijo lo que no dijo y ¡pum! Ya tenemos otro escándalo fantasma, ya tenemos de qué hablar en Twitter un día más y además nos inventamos fake news, metemos a Pascal Ventral del Río, metemos a los cuatro locos que le quedan a la derecha en los medios de comunicación y ya. Y con eso ya tenemos un día de escándalo. Vamos. Y no puede ser. Eso no puede ser así. Hay que ser más honesto a la hora de interpretar la información. Yo creo que todo el mundo sabe que Gibran, más allá de las opiniones personales que tenga cada quien de él, es un tipo brillante y en ningún caso negó la existencia de la depresión, ni mucho menos. Pero entonces no vamos a ir transitando hacia eso. O sea, ya dímelo. No vamos a ir a transitar hacia ese camino de irnos a sobar y ¿sabes? A ver, cada quien que haga lo que considere. Si tú tienes depresión y te quieres ir a la teoría psicoanalítica lacaniana, te quieres ir al diván de Lacan, está bien. Si prefieres otro tipo de tratamientos que normalmente están basados en el Prozac, está bien, cada uno tiene que encontrar con ayuda de su médico y de la gente y de su psicólogo, de su psiquiatra, de la gente que le acompañe, de su familia, de su amiga, tiene que saber cuál es el mecanismo que le funciona para algo que es muy complejo. Nadie está negando la existencia de la depresión, sería absurdo. Lo que están haciendo es utilizar la depresión para el golpeteo político y eso es profundamente deshonesto. Y nos deprime. Porque además la depresión está profundamente invisibilizada. Y es triste que una vez que se pone encima de la mesa, sea para utilizarla y atacar, golpetear políticamente. Lo que hay que hacer es visibilizar una enfermedad, un fenómeno tan terrible para una persona como es la depresión, visibilizar las enfermedades mentales, no utilizar cuando alguien la intenta poner en la mesa para el golpeteo político, eso es deshonesto. Bueno. Y se pueden tener críticas con la columna de Gibran, ¿eh? Yo leí críticas muy honestas, sobre todo de compañeras feministas, brillantes críticas que le hacían en Twitter. Pero eran críticas honestas, no eran para golpear a Gibran porque es de la 4T. Sí, a verdad, o sea, la verdad es que yo empecé a leer las opiniones primero, antes de leer la columna, la verdad, porque qué hueva, amigos, leer a Gibran, ¿no? No, a mí me encanta. Gibran es brillante como escribe. Pero empecé a leer los tweets y si eran así como de que, ay, no, o sea, todo está... sensacionalismo, padrísimo, digo, a mí me encanta, ¿no? O sea, está chistosísimo, pero la verdad después leí, obviamente, la columna y dije, bueno, ok, no es la verdad absoluta, pero tampoco está diciendo una pendejada o una mentira, o sea, es una versión y creo que, bueno, tiene sus puntos débiles, como les dije, sobre todo en la cuestión argumentativa,
pero al final del día no me pareció nada de lo que, de todo lo que vi, toda la llovizna de opiniones raras, ¿no? Bueno, extremas. Yo rescato que Gibran por lo menos consiguió posicionar el debate de la depresión, que es algo que muchas veces ha estado completamente invisibilizado en los medios de comunicación. Si para eso sirvió el golpeteo contra Gibran, que bueno, por lo menos. Oye, ¿y en el VIH crees que la 4T sea consciente del tema, o sea, que sepa del tema y que lo vaya a impulsar pues para solucionar esta problemática de salud pública? La 4T tiene activistas de la diversidad sexual e incluso vinculados al tema de VIH por años en cargos de representación popular, como diputados locales. Ahí está Temistocles Villanueva, que es maravilloso y controla perfectamente el tema. Tiene a gente que viene de la militancia. Recuerdo ver hace poco a Gloria en una mañanera, activista trans, ¿no? Gloria Hassel. Ya no recuerdo el apellido. Pero gente que lleva 30 años partiéndose la madre, defendiendo los derechos, garantizando cuando no había nada de apoyo público, que la gente tuviera acceso a determinados derechos, ¿no? O sea, eso a mí me deja muy tranquilo. No sé si recuerdas que hablamos sobre este tema la última vez que hablamos tú y yo, que fue hace un tiempo. Yo no le pido al presidente que enarbole la bandera de la diversidad sexual, porque no es su tema, porque no es algo que él tenga que hacer, porque no son sus valores primarios. Nosotros, los activistas de la diversidad sexual, son los que tienen que defender, impulsar la agenda, hacerle entender al presidente que algo es prioritario. Lo chido es que el presidente no está poniendo ninguna barrera, ninguna puerta, ninguna oposición. Morena está presentando las iniciativas de matrimonio igualitario en todos lados. Pero yo no quiero que el presidente salga a la calle con una bandera de la diversidad. ¿Por qué? Si eso es algo que no sería ajeno a él. Mucha gente, él no representa eso. Mucha gente como que pide eso, ¿no? O sea, ven a Justin Trudeau. O sea, quieren que Andrés Manuel salga en la mañanera con una bandera moviendo la marcha. No podemos en camisa, soñar con en eso. Camiseta de tirante. No sé, o sea, yo no sé qué le gustaría ver. A mí ver la del verdad presidente. Es que como que no me interesa mucho verlo en la marcha del orgullo, la verdad. Claro. No sé por qué y no, o sea, no entiendo. Yo no quiero entendería. Que el presidente, primero, no suponga un freno a nuestros derechos y segundo, abra las puertas necesarias para que los activistas y la gente que los estamos defendiendo pueda transitar. Ya, solo eso. Yo quiero que el presidente deje de poner problemas. Como hacía Peña, que presentó la ley de matrimonio igualitario, pero luego la retiraron porque no se atrevieron, porque no iba a salir. Morena, por lo menos, está presentando las leyes de matrimonio igualitario en los estados. Y a veces son los propios diputados de Morena los eso que no votan que a favor. Sí, porque ya llevamos tres votaciones, amigos y amigas. Oye, justamente, bueno. Zacatecas. Hoy Zacatecas, que negó, o más bien votaron en contra del matrimonio igualitario en Zacatecas. Pero ya traíamos, primero fue Sinaloa, sí, ¿no? Y después Yucatán. Pero en todas Morena fue quien presentó la iniciativa de matrimonio igualitario. Pero también hubo quien votó en contra, ¿no? De los ahorita morenos. En la de Zacatecas tengo aquí la información porque venía en el tránsito viéndolo. De Morena solo un diputado votó en contra. ¿A ver quién? Armando Perales, un chapulín, iba a decir maldito. Gachupín, no, Gachupín soy yo, chapulín nunca. Un chapulín llamado Armando Perales, que viene del PRI y quién sabe cómo, como muchos otros, se metió en la bancada de Morena. Yo ya he pedido en Twitter su expulsión. Inmediatamente, siempre que votan contra el matrimonio igualitario, Héctor Díaz Polanco de Morena, de la Comisión de Honestidad y Justicia, lo expulsa a los pocos días, como pasó con los diputados de Sinaloa. Diputado local, federal o senador de Morena que vote contra la diversidad sexual, que vote contra el matrimonio igualitario, está por fortuna, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, inmediatamente expulsado del partido. Y eso a mí me hace estar bastante tranquilo. Pues ahí lo tienen, amigos. O sea, si ustedes ven el Twitter de Abraham Mendieta y van a ver este nombre de este diputaducho, ¿verdad? Pues denle mucho RT para que nos lo expulsen, ¿no? Por favor, ya cuanto antes. Porque la verdad ya no queremos a Héctor Díaz Polanco, Héctor Díaz Polanco. Anímenlo, a él le encanta Twitter, etiquétenlo, queremos la resolución de expulsión de este diputado, si es que es militante de Morena, y si no, la expulsión de la bancada, lo queremos ya fuera. Ay. Si votó contra los derechos de la diversidad sexual, no lo queremos ni cerquita.
No, fuera. No, no, qué coraje, la verdad. Pero miren, para que no nos quedemos con este mal sabor de boca, amigos y amigas de Descubre TV, como siempre les tengo preparado, bueno, no como siempre porque hoy es el primer programa, pero a partir de ahora les tendré preparado con nuestros invitados que tengan el placer de acompañarnos, una bella dinámica, ¿no? Híjole. De un juego que Abraham ya me conoce, entonces, no, no tiene miedo, ¿verdad? Vino aquí, bueno. Veniste con toda la actitud, ¿no? Bueno. Entonces, lo que vamos a hacer en esta bella dinámica, a ver. Como ustedes saben, Abraham es originario, pues ya dijo, de Andalucía. Yo soy andaluz. Es español, ¿no? Entonces, vamos a ponerle algunas... Yo soy mexicano, pero nací allí por casualidad, pero no importa. Pero no importa. Viví 18 años. Es como años Nueva allá, York, no es una actitud, ¿no? Pero vamos a ponerle unas palabras en náhuatl. Y él las va a intentar, mira, lo que vas a hacer, primero lo que vas a hacer es que vas a intentar leerlas, ahí lo vamos a ver en okay. la pantalla, y después vas a descifrar qué significa esa palabra, okay. ¿no? Y ya... Pero antes quiero aclarar que hago la dinámica porque tú me la estás pidiendo y que profundo respeto a los pueblos originarios y a la lengua originaria. Amigos de los pueblos originarios, quiero, la verdad, extenderles, no creo que sea ofensivo, es un juego, o sea, simplemente no, no nos estamos burlando de ustedes, nos estamos de riendo. Mí, se están burlando de mí hoy. Bueno, gracias, gracias a ustedes. Vamos a intentarlo. Entonces vamos a intentarlo, Abraham, ya no sé qué estoy diciendo, va a leer la palabra y después okay. vas a decir qué es. Tepoli. Ok, ¿y qué tú crees que sea eso? Una bebida. Bebida, pero ¿de qué? Espirituosa de maíz. No sé. No, ¿qué pues es? Te equivocas. Cuéntame, pero ilustra, no, no me deje con la equivocación. Claro, claro, el tepoli, amigos y amigas, no lo digo yo. Pero lo pronuncié bien, al menos. Pues no sé yo tampoco, pero al menos lo intentamos. El tepoli, es que tiene un, pues no sé. O tepolli, a lo mejor es tepolli. Yo creo que es tepolli, ¿sabes? No sé. Me suena más. Pero eso es el órgano reproductor masculino, o sea, pues un nepe, ¿no? No sé si podemos decir la palabra aquí. No, mejor no, porque no queremos que nos bajen el video, pero es el aparato reproductor masculino, amigos, para que lo tengan muy en, náhuatl. Muy en cuenta, en náhuatl. Entonces, cuando le quieran decir a alguien que tiene un bonito tepolli, pues así, ¿no? O un muy grande tepolli también. Ahorita te las paso. Vamos con la siguiente palabra. Dije, yo vengo a aprender como Videgaray a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Oigan, tache, va un primer tache. A ver este. Ginacholt. ¿Qué? A ver, repítelo. Gi, pues, la X sí es gi, ¿no? Como jicotenca. No. Bueno, en algunos casos. Ginacholt. Ginayotl. Ginayotl. O sería Ginayotl. Shina. Es como. ¿Me está she. Preguntando o me no, está corrigiendo? Te estoy corrigiendo. ¿Cómo es? A claramente ver. Es Ginayotl. Ginayotl. Ok. Es que luego ustedes usan México, ¿verdad? Con J. No. No. ¿Qué crees que signifique Ginayotl? Digo, Ginachyotl, no sé qué. Ok. Voy a hacer una apuesta de contexto. Como no tengo la menor idea de qué pueda significar, y lo de antes era el órgano reproductor masculino, voy a inferir que podría ser el órgano reproductor femenino. ¿Me equivoco? Cacha, amigos. Ginachyotl, créanlo o no, es semen. Me esforcé tanto en esta dinámica. Pues ahí sí operaba lo de la bebida del maíz espirituosa, coño. Ahí sí, así era una bebida, pero aquí no. Tienes que ser más creativo. Híjole. Supongo que la raíz etimológica te puede ayudar, ¿no? Eso pues te ayudará a ti. O sea, yo estudié latín y muy poco. O sea. Ah, perdón. Bueno, llevas dos taches. Vas Híjole. Perdiendo, cuidado. Híjole. Pasemos a la siguiente. Tepolcuaitia. ¿Cómo? Tepolcuautia. A ver, otra vez. Tepolcuautia. Bueno, no está tan difícil, fíjate. Bueno, yo voy, como vengo del latín,
me voy a ir a la raíz. Y si el órgano reproductor masculino, que era la primera, era tepoli. Sí. De el hecho, tepol, vas bien, ¿eh? Exacto. Vas bien, amigo, sí. Es, al final hay que inferir en la vida. Sí, claro. Pues... ya tengo la raíz, pero pues no me sirve para nada. Llevas ya, tienes la raíz, la base. Tengo la raíz, pero Cuautia... ¿A qué te suena? Ay, no me suena nada, camarada. A ver... no sé. ¿Te rindes? No, sí, sí me rindo. Bueno, no me rindo. Voy a hacer la inferencia que hice antes. Okay. Va a ser el órgano reproductor, pero femenino. Me voy a equivocar, pero por lo menos respondo. Sí, ibas también. Híjole. Ibas también porque sí tiene que ver con el aparato reproductor masculino. Híjole. Por la raíz que justamente que viste de tepoch. Ok. Y esto significa, tepolcuautia significa levantar el pene o erección o así. Ok. Hay palabras para todos, amigos. Sí, no, yo no dudo. Pero... obviamente, entonces híjole. Llevas tres. ¿Eh? Va. Híjole. Vamos a ver la siguiente. Ay, no. Xochigua. Ah, sí. Esa es bonita. Xochigua. Bueno. Me gusta. Xochi, que es senadora, por supuesto. Xochitl Gálvez, ya tengo la primera. Tiene, por ahí va. Bueno, casi, pero no. Pero sí tiene que ver. No voy a seguir en este chiste porque me van a acabar pidiendo la deportación otra vez. Vamos a seguir por otro para lado. Ya vamos, amigo. A ver, ¿mujer? No. Xochi. ¿Sabes qué significa Xochi? No, güey. Xochi, Xochimilco, ¿te suena? Pues un lugar precioso con las trajineras, pero no conozco la etimología. Llevo poquito tiempo en México. Bueno, Xochitl significa flor. Ok. O bueno, Xochimilco, por ejemplo, es lugar de las de flores. De las flores, sí, ok. Ajá. Xochitl debe ser como flor hermosa. ¿Y Xochigua? Ajá. No es literal, es una referencia, eso sí quiero decirte. ¿No te va? Pues es que ya no sé. Mira, luego les dicen, ¿cómo les dicen a los, a la mejor? Ya no me quiero arriesgar. Me la jugaste con lo del orgasmo. Bueno, ya te la voy a decir. Xochigua era como se refería anteriormente, bueno, en los tiempos prehispánicos, a los homosexuales o a, bueno, así dicen, okay. No sé, a los pervertidos. Okay. Y tenía esta raíz Xochi porque se les ponía como el hombre con flor, ¿sabes? Okay. O sea, era como esta, obviamente una cuestión... ahí de valores y cosas así, ¿verdad? Que muy bien. No vamos a discutir, solo estamos hablando de la palabra. Muy bien. Vamos a la siguiente. A ver. Patlachuya. Yo creo que lo dijiste bien. Ok. ¿Y qué significará? No tengo la menor idea. Pero ahora sí funciona el contexto. A ver, ayúdame más. O sea, justo acabamos de hablar de... y ahora necesitamos que hablemos de la otra parte. Ahora es en femenino, pero... ajá. Ay, no, ya nos adelantamos de palabra. Sí. Ya me perdí. Bueno, Patlachuya, estábamos hablando antes de homosexuales. Ok. Ahora, tú... ¿Así se le llamaba a los heteros? Ay, no. ¿A las lesbianas? Sí. Ah, o sea, pero entonces no es lo contrario, una lesbiana homosexual. Bueno, algo así. Oigan, pero pues ahí lo tienen, Patlachuya, es como se le conocía a las lesbianas, okay. ¿No? Entonces, pues ahí está. La siguiente, ahora sí, amigos. Esta siguiente palabra, que yo creo que, a ver, déjenme ver si es, sí, sí es. Esta, fíjate que sí. Y ahora sí lo digo con mucho respeto, les va a gustar a las feministas. Bueno, yo quiero aclarar que lo dije con respeto en todo momento. Sí, no, yo también. Pero, y también se notó, Tlatlacilistli. Sí. Es un nombre muy delicado, es un nombre muy bonito. Lo es. Y por consiguiente, me voy a centrar en el gran olvidado por la heterosexualidad, del aparato reproductor femenino, y seguramente me equivoque, pero diré clítoris, por lo bonita que es la palabra.
¿Saben qué? Ya me hizo sentir culpable porque sí había una palabra para clítoris, pero y no la metí, la traje. Pero bueno, esta palabra, tlatlaxilistli, okay, así, supongo que se dice, se refiere a la interrupción del embarazo. Ah, órale. ¿No? Al aborto. Existe. Obviamente no se decía legal, pero esto pero era, se refiere al aborto natural, supongo, es, o provocado. Se refiere al aborto natural. Órale. Entonces, bueno, yo digo que, o sea, o dije que a las feministas les gustaría por la lucha que ellas están emprendiendo, ¿no? En estos tiempos. Entonces, y que será ley tarde o temprano. Y que será ley. Esperemos que así lo sea. No, y ya lo dijo Arturo Saldívar el otro día y en la entrevista lo dijo buenísimo. No puede ser que las mujeres ricas aborten en el extranjero y condenar a las mujeres pobres a no abortar. Pero para que se den cuenta también que desde ese entonces pues ya se hablaba de la interrupción del embarazo. Entonces, no es un tema, o más bien, ya debería dejar de ser un tema tabú, amigos. Uh-huh. Ya no tendríamos por qué estar tratándolo como con estas pincitas no innecesarias. Evidentemente es un tema de salud pública muy delicado. Claramente, no sé, no es como muy deseable, ¿no? Llegar a la interrupción de un embarazo, pero si se tiene que hacer, que sean las mejores condiciones, ¿no crees? Yo, para mí, solo hay un supuesto válido para el aborto, y es que la mujer no quiera tener un hijo. Claro, o sea, es como, bueno, ajá, no es que estamos discutiendo porque nosotros discutíamos ese sobre tema, aborto, ¿no? Sobre todo, pero bueno, solamente sí, para contextualizar. El ministro, o sea, yo creo que estuvieron buenas las declaraciones del ministro de la Suprema Corte de Saldívar, porque ya dejó claro que no puede ser que se esté condenando a unas mujeres por ser pobres a la clandestinidad y las mujeres ricas puedan abortar en el extranjero. Así o en es. Otras ciudades del país, como en la Ciudad de México. Vamos con las últimas dos palabras, amigos. Híjole. Esta, ay no, esa no. Ah, no, sí, perdóname. Esa, ¿cuál es? Bueno, más bien, primero dila. Caxopini. Sí, se escuchaba bonito, ¿no? También muy bonito. Tiene mucho que ver contigo. Gachupín. ¡Oh! ¡Wow! La primera lo adivinó claramente. Es gachupín. Así al final es. Son elementos que te dan identidad. Ahí eso ya la sabías, no mientas. No la sabía. No. No, pues sé, sí. No sé náhuatl, desgraciadamente precioso, pero lo desconozco. Pues sí, amigos. Caxopini significa gachupín y que era como una forma despectiva de decirle a los españoles radicados en México, ¿verdad? Que ahora se ha convertido un poco, hay que suavizarlo. Yo soy mexicano. Pero nací como, allá. Pero sí, eres gachupín. Como amigo, Rocío, o sea, nunca. eres el español más mexicano. Gachupín sí, chapulín nunca. Y la última palabra, también te va a gustar. A ver. Esa sí te va a gustar. La vas a usar. Quiero que la uses. Si sé pronunciarla, sí. Usa, ajá. Itestlactlacoli. Bien, a ver, otra vez. Itestlactlacoli. ¿Sabes qué? En la J dale. Sí, sí, dale léela tú, léela tú, por favor. Léela tú. No, pero primero. No. La J, léela tú. La J. La J soy yo, ya lo sé, pero. Léela. Mira, bueno, te voy a ayudar. A ver. Es Itestlactlacoli. Itestlactlacoli. Oh, bravo. Bueno, no, pero pronúnciala tú. No, esta es una trama. Te porque falla yo la lo jota, había hecho la bien, de la jota de medio. Pero es Itestlactlacoli. No sé. Y te va que te gustar, ha saltado alguna te va sílaba. Yo creo que la vas a usar a partir de hoy mucho. Inténtalo. Okay. Aplicarla porque este es el síndrome de Beatriz. O como se le conocía a la hispanofobia. Ah, órale. O sea, al rechazo a los españoles, ¿no? Yo ya. También tengo un poco de eso. ¿Pero cómo? Entonces, pues es básicamente, ¿no? Para todos tus amiguitos, ¿no? Que, pues, eso, dejemos claro, son tus amiguitos, no los míos. No, sí, tus amiguitos, ¿verdad? Que como que ahí te tira mucho hate, ¿no? Por tu origen. Entonces, para que se las digas, ¿no? Así de, eres esto. Esto, porque no lo voy a repetir otra vez. Oye, Abraham, pues querido, muchas gracias que hayas estado con pero nosotros. Pero me deja un último comentario de 15 segundos. No, se acabó segundos. El programa, ¿no? No es cierto, a ver, adelante. Bueno, hemos hablado de temas muy complicados. Hemos hablado de víctimas de VIH, hemos hablado
De aborto, de feminismo, hemos hablado de diversidad sexual, hemos hablado del presidente y de la actuación de varios miembros de su gobierno y hemos hablado también de pueblos indígenas. Yo soy el sujeto de enunciación completamente contrario a la mayoría de esas cosas. Soy hombre, blanco, procedo de España. Quiero decir que en todo momento mi opinión sobre todos los temas viene del profundo aprecio, cariño y respeto que yo tengo hacia todo lo que hoy hemos podido conversar. No, pues al contrario, muchísimas gracias por habernos acompañado. Claro, sí quisiera también aclarar eso. Evidentemente, este es un programa, sí, informativo. Toda la información que aquí damos, en primero, es real, porque es verdadera. Pero es un programa de ocio. Pero es un programa de ocio para que ustedes se entretengan. La verdad es que a veces ya uno ya está cansado, amigos, de leer tantas cosas, ¿no? Entonces, tanta negatividad, tanto odio, ¿no? Y al final del día, creo que todos lo que aquí queremos, tanto los de allá como los de acá, como los del sur, norte, lo que sea, es que a México le vaya bien. Entonces, lo mejor es que tengamos una buena actitud, un buen sentido del humor y, bueno, que todos los comentarios como los vertimos aquí sean en el respeto, ¿no? Siempre. Siempre es un programa de diversidad sexual, de ocio, que te va a salir genial. Te felicito por este espacio, te va a ir maravilloso. Y bueno, y pues, agradecidísimo como comentario final de ser tu primer invitado, querido. No, gracias, ha sido un honor que estés con nosotros. Sabes que estamos a la orden. Y bueno, ustedes amigos de Descubre TV, no se olviden, por favor, de darnos like en Facebook, dejar sus comentarios, compartir el contenido. También es muy importante que empiecen a suscribirse al canal de YouTube, ¿no? Que bueno, se los vamos a estar dejando por ahí en todas nuestras redes sociales. Y pues por hoy fue todo en Crisis Existencial. Nos vemos el próximo miércoles con más información, más invitados y más cosas súper mega divertidas.